Hola amigos, bienvenidos a otro video. Ahí está mi tía y allá está mi mamá. Por allá. Trae agua, nena. Bienvenidos a todos a otro video más. Hoy vamos a hacer un video de panes. De panes, ya tengo. Préstame el cuchillo. Bueno, ahí mi mamá está partiendo el pan. Y como pueden ver, ahí está la salsita de tomate, el pollo, pero con chomín, y el chomín, la mayonesa y los vasos, y mi tía y mi mamá. Bueno, pues mi tía ahorita va a servir el jumbo. El agua. El jumbo agua. Estamos aquí que la Yanira me invitó a comer unos panes, pues. Yo le dije que ella no quería. Por eso no está aquí. Yo no quiero, le digo yo. Gaby, trae unos platos, mamá, por favor. Va a traer platos la Gaby ya. Ajá. Aquí adentro estamos porque allá afuera hay mucho frío. Ay, sí, hay mucho frío allá afuera. Allá afuera hay más aire. Pero mejor estamos aquí adentro. Ahí está el ventilador también echando aire. Punta. Echando punta. Ese. Agarro mi jumbo. Así es como ha quedado ese panito, ¿ves? Rico y delicioso para saborearlo. Aquí les vamos a repartir un pan cada uno. En preste, vamos a ver cómo les ha quedado, iba a decir yo. Les quedó. Qué delicioso se mira. Uf, a ver. Vean, trae su pan. Su pan. Pánfilo. ¿Dónde está? El pánfilo. Bueno, pues ahí Alex va a agarrar su pan. Ya agarré mi pan. Ahí está el frutal. Aquí hay otro pan. Ahí hay otro pan, este me lo va a comer yo. ¿Se lo vas a comer tú? Sí. Vean cómo lo pongo yo. Pongo lo tiene y el jumbo a la paz. Así, bien delicioso. Voy a esperar su pan, mi tío. Tiene que ser. Ahí la Gaby va a agarrar ese pan. ¿Cuántos faltamos? Dos. Tres. El pechi también. No, no tiene la Alexa. Ah, bien, ¿tiene? El pechi. El pechi es este, ¿ve? No, no te ayude. La pechi. Aquí está tu agua, mira. Pero se va a pasar. Bueno, pues ahorita ya están comiendo sus panes. Estamos comiendo ya nuestros panes. Miren cómo. Cómo quedó de delicioso, miren. Delicioso, ¿ves? Porque yo preparé el chomín. Ah, sí, pues. Y el pan está delicioso porque yo lo preparé también. Mi mamá hizo el pan. Yo también estoy comiendo mi pan. Está rico. Le falta sal. No está mentiroso. No, porque... uno no va a venir y le va a echar poco de sal, porque si no se vuelve burrito. Más de lo que es. Ay, no. Demasiada sal es malo. Pues aquí está el agua también. ¿Y cuál es mi agua? Ya vamos a terminar de hacer este. Vamos a terminar de comer y vamos a decir por qué. ¿De qué se trata este video? ¿Cómo hace? Vean el pechi. Mira, el pechi ya tiene dos. ¿Está delicioso o no? Ay, igual. Pero me salió un hueso. Bueno, amigos, ahí hasta siguen comiendo. Mi tía ya terminó. Mi mamá todavía sigue. ¿Ya se llenó? Mira. Me comí uno, dos me comí. Cuatro se comió mi tía. Dos me comí. Cuatro. ¿Cuántos? Ya apenas estoy con el primero.
Yo todavía tengo este. Dice la Kimber, ay, yo mamá, qué poquito Chamín me echó. Se echó poquito porque ella solo quiere el de ella. Así, ah, el gran pan que tenía. Ay, no se me tira. No, miren, si es chiquito. Solo la abre el pan, abre el pan. Miren, si es un poquito. Pero el primero que te comí. No, yo no me comí primero. Bueno amigos, ahorita ya terminamos de comer, pues ahorita vamos a ver lo que habíamos dicho, quién es más grande y quién es más chiquita. Primero la comida para tener aliento, va, para participar. Hablar más duro. Ya hablamos más duro. Sí, pues ahorita estamos haciendo el video, ¿verdad? De lo que hicimos ese día del reto, que dijo mi hermana de que miraran ustedes quién era la más mayor y la más pequeña. Pues aquí se les va a decir la verdad quién es la más grande y quién es la más pequeña. Mira para acá. Y como dijera, hay algunos comentarios que, como cuántos hay que dicen de que son que la de rojo es la más vieja. Y otro que dice, hay otro que dice que la de azul. Azul, pero ahí. Yo era de celeste que andaba ese día. Sí, el que andaba de azul era Alex. Uh-huh. Alex era el de azul. Parece que no sé si por no desafiarnos, que de las dos, si las dos nos miran. Yo si las dos no. Soy joven. Que si la. Yo digo que tal vez por no desafiarnos, que las dos somos viejas. Mi tía. Ay, no sé. Yo soy seria. Seria dice que es, pero cuando viene a reírse no para de reírse. A ella no le sacan ni una risa, mírensela a ella. Ah, pues sí, ya tanto chiste, ya no. Pues sí, no sé si desafiaron, no sé si nos querían desafiar o no, pero la cosa que... Unos dijeron de que empates creo que quedamos, ¿no? De que unos decían de que yo era la más mayor. Otros decían de que ella era la más mayor. Pues aquí. Unos decían que mi tía era la más pequeña y que usted era la más grande, pero no sé. Y que yo era que yo era la más pequeña y mi hermana la más grande. Uh-huh. Otros decían de que yo era la más grande y mi hermana la más pequeña. Rafael pues, dijo que usted era más pequeña. Pequeña. Ajá. Uh-huh. Y dijo que mi tía era más grande. Más vieja. Uh-huh. Ah, sí, por no decir eso, dije más grande. Es la mayor, hubiera dicho vieja. Sí, él dijo la más vieja y ya luego le digo, entonces no, ahí en el comentario le escribo yo, entonces, o sea que yo me miro vieja, pero no tanto, le escribo yo. Ay. Pero no tanto, había otro comentario que decía que la de azul se miraba más mayor, pero aquí les vamos a aclarar, porque nosotros somos cuatro. Tengo mi hermano que es varón. Mi hermano que es varón, digo. Mi hermano que es varón, obvio que es varón. Él tiene. Mi hermano, el grande. Él no sé cuántos años tiene y no puedo decirlo. Es tu hermano. Y no sabes. Tiene 50. No puedo decirlo, pero no le gusta. 30 años. 30 años. 30 años tiene, yo ni sé. Bien. Y 30 va a cumplir. Y, ajá, tenemos. Somos cuatro por todos, dos hembras y dos varones. Ajá, está mi hermano el más grande, después sigue Yanira, después sigo yo y después sigue mi otro hermano, el pequeño. O sea que mi hermano tiene 30 años, el primero, ¿vos cuántos años? 40. 27, el 8 de febrero cumplo 28. Bueno amigos, aquí les voy a decir yo quién es más grande y quién es más pequeño. Y no, ya dijimos fue que yo Espere, mi tía tiene, ¿cuánto tía? 27. Va a cumplir. Y mi mamá. Va a cumplir 28. ¿Va a cumplir 28? Uh-huh. Ufale. Yo pensé que 27 iba a cumplir. Yo tengo 30 años. Sí.
No, mi mamá tiene choca, una choca. Una 25. Choca. 25. 26 va a cumplir. No, todavía no. 25 tiene mi mamá. 25 años tengo. Pero ya entraste a los 26. Ajá, 26 sí, va a tener. Todavía ando bailando en los 25. Todavía no me he pasado para los 26. Y yo ya digitas y dejo de bailar en 27 y cumplo 28. Y ya casi vas a los 30. Me vas a comprar mi pastel. Depende, dijo Pepito. Sí hay pisto. El 8 de febrero. Aquí de la familia. Vamos a despertarla. El 8 de febrero. Está ella. ¿Quién es el que nene? El nene Alexis. Está Alex, que el Toñito también, mi hijo. Él es del 15 de febrero. Del 15 de febrero. Mi bebé que se falleció. Es del 16 de febrero también, del mismo en mes. Enero, digo yo. Solo que de diferentes cuartillos días. Un día más grande, Alex. No, o sea que un día más grande no, del mes, pero del año no son del mismo año ni tienen un año se llevan. Un año se llevan. Ajá. O sea que cuando Alex estaba cumpliendo un año, al otro día nació. Él nació. Y, ajá. Sí, Oscar, Giovanito. Él o sea que un año se llevan nada más, pues aquí ya les aclaramos, ¿verdad? De que Yanira va a cumplir 27 años. 28 años, ¿verdad? El que desea mandarle un su corazoncito que se lo Yo ya tengo corazón. Ya está no, casado. Pero un corazón, un pastel en corazón, obvio. Que o se lo manden. Un surrame flor. Para decir aquello, mi tía. Yo el mío ya pasó. El mío ya pasó. Pues aquí lo dejamos, ya aclaramos quién era más grande. Aunque yo también me miro más grande, ¿verdad? Pero más vieja, dijeron. Bueno, amigos, aquí los dejamos con este video. Espero que les guste. Y bueno, hoy sí terminen, pues. Ya. Aquí llegamos a la final de la declaración. Declarando quién es la más grande y quién es la más pequeña, pues yo creo que igual nos mira. Pues a mí me han dicho que yo me miro más pequeña de edad que ella, pero a mí lo que me chupa es la gordura. Bueno, amigos, aquí los dejamos. Espero que les guste este video, que siempre nos dejen sus likes. Si les ha gustado este video, que nos dejen sus likes. Y espero que se suscriban, que comenten. Es que a mí me chingó. Bueno, hoy sí los dejamos porque ellas siguen riéndose. Quisiéramos seguir, pero ya no se puede más. Bueno, adiós. Adiós.